Vamos a empezar a gozar de esta obra magistral que tiene Eduardo en la finca. Aquí Eduardo es tan meticuloso que aquí tenemos, por ejemplo, una cazuela que tiene con las raíces afuera. Y mire que les pone hasta un poquitico de musgo para que haya un hábitat ideal para esta raíz. Mire, aquí parece un nido donde las tiene guardadas. Y esta planta, pues Eduardo la tiene aquí. Mire que la tenemos con botón. Es una planta que Eduardo nos la está cuidando porque quiere llevar. Esta planta seguramente va a ir a Kirama. Entonces no la quiere mover mucho porque viene una inflorescencia muy linda. Miremos los tamaños de hojas que tiene. Miremos esta planta. Mire, desde aquí Eduardo la compró. O la compraría así de chiquita. Y mire cómo he ido creciendo los pseudobulbos cada vez que van naciendo los brotes nuevos. Y este obviamente siempre es el más grande. ¿Por qué? Porque esta es la historia de la planta. Las plantas no hablan, gritan, nos cuentan su historia. Y aquí vemos un manejo impecable que ha tenido Eduardo a través del tiempo con esta planta. Muy bien. Ahora, Eduardo, cuéntanos qué sustrato utilizas en tus cazuelas. El sustrato, cuando me toca resiembra, yo por lo general utilizo número 3, pino pátula y piedra caliza. Número 3, por lo general que sea uniforme el sustrato con la piedra. Por las raíces, por el tamaño de raíces, que son raíces gruesas. Entonces, cuando son raíces gruesas, pues el sustrato también tiene que ser grueso. Acuérdense que el sustrato es simplemente para que la mata se agarre, se prenda y no quede floja. Es básicamente la forma de resiembra. Por ejemplo, yo tengo un método de resiembra. Y es, no acostumbro apretar el sustrato cuando siembro la mata, sino que yo al principio pongo sustrato sobre la matera, pongo la mata, organizo las raíces y le voy poniendo, si es del caso, tronquito de sustrato cada uno. Yo no los echo así en cantidad, no, los voy poniendo, si se puede, uno por uno, de tal manera que yo vaya apoyando las raíces y que vaya quedando la mata fortalecida. Y con la piedra le doy peso, a la vez que le sirve también como alimento. Entonces se le da peso y con eso pues ya veo que la mata no quedó suelta, entonces con eso es suficiente. No acostumbro a apretar el sustrato, porque las raíces son raíces llenas de agua. Son raíces muy, sobre todo cuando la raíz está muy niñita, pues son raíces muy débiles. Y si yo las voy a apretar, pues lo más seguro es que se la va a reventar o la va a estripar y uno no se da cuenta. Y por lo general ahí es donde vienen los problemas de bacteria. Pero para empezar, lo más importante, empecemos el tamaño del sustrato. Todo es el mismo y es muy importante eso. ¿Por qué? Porque si hay un sustrato más grueso y hay un sustrato más pequeño, la que tiene el sustrato más pequeño va a aguantar más la humedad que el sustrato grueso. Entonces yo, una de las cosas que quiero resaltar, aquí vamos a hablar mucho de raíces y el sustrato, sí, porque ahí está la base del éxito de Eduardo. Aquí estamos viendo una planta, mire esta planta, aquí tengo un crecimiento. Aquí tenemos otro crecimiento y aquí tenemos otro crecimiento. O sea, vienen tres espatas con flores. Esto es lo normal en el barrio. Y si vemos el sistema radicular, miren las raíces que tiene Eduardo.
mire esas raíces vivas, todas creciendo de forma campeona. Mire esto por acá para adentro, de forma espectacular. Hoy Eduardo remojó. Y no remojaba. ¿Hacía cuánto, Eduardo? 12 días. 12 días. ¡Ojo con eso! 12 días con sustratos gruesos de este grosor. 12 días. Entonces, si usted tiene cafleyas sembradas con sustratos más chiquitos, seguramente se va a demorar más. Pero Eduardo no, aquí no lo tiene por calendario. No. ¿Cuándo remojarse? No, yo. Ojo, pues, ojo con eso. Ojo, pero pilas con eso. Bueno, hay que estar muy pendientes. Y yo vivo acá y entonces todos los días estoy pendiente qué clima tengo, si es lluvioso, qué temperaturas he tenido, hubo mucho viento. Es que el viento seca más que el sol. Entonces, si hay mucho viento, así sea poco sol, pues también las va a secar. Pero me estoy fijando, es días muy soleados, riego por acá 5 días. Cuando los días son muy soleados y que haya viento normal, en fin. Pero si entre esos 5 días vienen entre verano, invierno, verano, invierno, verano, voy dilatando. 2 días de riego más separado o 3 días de riego más separado. Ahora con tanto invierno, pues tocó regar a los 12 días. Porque ha habido mucho invierno, la humedad relativa ha sido muy alta. Y entonces no era necesario regar. ¡Ojo con eso! Regar la catrella es muy sensible a la humedad. Bueno, aquí en realidad. Pero sobre todo la catrella, porque por lo general la catrella está sembrada en matera y uno no le está viendo las raíces internas. Que ese es el básicamente donde uno debe estar jugando, porque esas raíces internas son o la que la va a alimentar o la que la va a enfermar. No las raíces que se ven afuera. Afuera uno las va viendo como en las phalaenopsis, en muchas otras orquídeas o las que están en los árboles. Pero aquí, en estas, están muy encerradas, están ocultas. Entonces, eso es lo que uno debe estar pensando, cómo estaría. Si afuera están así, ¿cómo están por dentro? Mire, pues, ¿cómo es que está por dentro? Mire esto. Pues, otra mata impresionante. Un crecimiento, 2 crecimientos, 3 crecimientos, cada uno con sus patas. A él le gusta solamente que florezcan de tres inflorescencias por mata. Es una cosa impresionante. Sí, porque no salen. Él dice que es mala educación, don, solamente 2 espatas, a él le gusta a 3. Sí. Entonces, realmente me encanta. Mire las distancias de siembra que tiene entre una y otra. Listo, entonces es sensacional. Entonces, ojo con eso. Entonces, 2 tips importantes: sustratos homogéneos y gruesos en catrella. Y 2, no se remoja cuando nos dijo el profesor, sino cuando la planta lo está necesitando. Y Eduardo tiene un lema: ¿se muere más fácil una mata mojada o seca? Eduardo, ¿cómo es la cosa? No, se muere más rápido mojada. Exceso de agua la mata, exceso de sequedad no la va a matar, eso sí. Mire las figuras que maneja Eduardo, pues es que aquí estamos es simplemente con maticas de, mire la mano mía frente a la mata de Eduardo, pues aquí donde se le cae una de estas flores en el pie, pues se lo quiebra. Mire el tamaño de esa flor. Entonces es campeón y afortunadamente Eduardo nos va a colaborar y va a llevar muchas de sus plantas florecidas a la exposición que vamos a hacer en Kirama el fin de mes. Aquí tenemos otra planta regularcita. Aquí acabó su floración y aquí vienen 2 espatas más. Y mire el sistema radicular, todo encima. Acuérdese que cuando estamos sembrando catrella se tiene que ver el rizoma, como se ve aquí perfectamente, que la planta está con todo el rizoma afuera y nunca enterrar. Y mire la calidad de cultivo que estamos viendo aquí en la casa de Eduardo. Vamos a ver, mata, porque es que este es un... Este, hay que deleitar. Mire esta figura. Daniel, yo tengo una pregunta.
Daniel, yo tengo una pregunta. Dale. Bueno, primero, buenos días a todos y especialmente a Eduardo por permitirnos haber entrado a ese espacio tan espectacular. Eduardo, cuando hablaste de cómo tú resiembras las plantas, cuando estás colocando tronquito por tronquito, ¿es sobre las raíces o vas intercalando tronquitos con piedras? Voy intercalando troncos con piedra, claro que más tronco que piedra. Exacto. Uh-huh. ¿Sí? Piedra caliza, la piedra caliza, según el programa de Alma del Bosque y que Daniel Ríos nos ha dicho, son porcentajes más pequeños que uh-huh. los de sustrato o los porcentajes de, en fin, de otras cosas a otras orquídeas. Pero uh-huh. en este, pues, pino pátula, uh-huh. piedra caliza. Yo le pongo pino pátula por ahí 75-80% y por ahí si acaso un 20% o un 15% de piedra caliza. ¿Qué pero es para que le dé el peso? Para que le dé peso y ajá. también en la medida que se riega, pues se va, va soltando su producto. ¿No? Va soltando su producto. Entonces, ayuda. En el fondo también le voy poniendo un poquito de piedra caliza y voy ayudando también a apoyar la mata en la piedra caliza. Muchas veces en los bordes, por los bordes me ayudo poniendo sustrato en los bordes, que esos me van ayudando a empujar los otros, me van ayudando a empujar los otros para sostener mejor la mata. No directamente a la raíz, sino por los bordes, aquí hay más espátula y entonces eso les va ayudando a empujarla y ahí no va a dañar raíces, porque si yo la pongo aquí con raíces y la hundo a la fuerza, no. Ahí destroza raíces. Todo eso hay que tenerlo presente para que cuidar las raíces como sea. Entonces, y entonces sí, con el espátula pues va uno ayudándola a fortalecer. A que quede. Mire más. Qué feura. Miren qué feura. Listo. No, pues mejor dicho. Mire eso. Muchas gracias. Mire qué espectáculo. Voy a ponerla aquí con mucho cuidado porque... Alejandra aquí... tiene una pregunta. ¿Quién? Alejandra Arce. Alejandra. Hola, Aleja, qué placer desde Estados Unidos. ¿Cómo te va? Hola, Daniel. Hola, Eduardo. Es un placer hola. Ver semejantes bellezas. Eduardo, me voy a mudar como homeless a tu vivero. ¿Por qué? A vivir allá. Me avisas con tiempo para traerte la cama. Una pregunta, Eduardo. ¿En algún momento has tenido alguna catleya sembrada solamente en la piedra caliza? No, señora. No. Mm. Piedra caliza, ninguna orquídea. Te voy a decir una cosa, Alejandro. Es importante eso que te contestó. Y yo, ¿por qué? Cuando uno siembra sobre piedra caliza nomás, en estas temperaturas, esa piedra se va a calentar y va a quemar raíces. ¿Listo? Entonces, por eso... Yo tengo que me han llegado orquídeas y no las he trasplantado porque se ven saludables y están en pura piedra caliza. Todo depende. No, y ¿sabes qué? Yo también he visto... Lo importante, Alejandra, es que si no tienes temperatura, que te caliente esa piedra, no pasa nada. ¿Sí me entiendes? No, realmente no, porque yo como las tengo dentro del apartamento, invierno, verano, todo es la temperatura muy constante. Si en verano está demasiado caliente, tengo aire acondicionado con humidificador y con todas las cosas, entonces la temperatura es bastante constante. Vale, no pasa nada. Sanas, Alejandra, lo más importante que yo y todos nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la casa a ver las catrellas, a buscar tener catrellas con este sistema radicular. Eso es lo más importante. ¿Se me está quemando? ¿Por qué se está quemando? ¿Por luz? ¿Por temperatura? ¿Por qué? ¿Mucha agua? Etcétera. Vamos a revisar. Es la invitación. Para mí es ganadora. Después de esta reunión vamos a ir todos a pensar en cómo están nuestras plantas. Les voy a contar una historia. Yo estuve en una exposición ahorita el miércoles.
y estuvimos con Beatriz Sierra, ella y yo, que es de la plataforma, que yo creí que iba a venir, pero no pude porque tenía una conferencia a las 11. Y estábamos viendo las capillas y yo le dije, Beatriz, venga. Habían por ahí 20 plantas en exposición. Y yo, venga, miremos las raíces. Y mire que todas las raíces de todas las plantas están mal. Y estamos en exposición. Yo llevé una mata también. Y me fue muy bien, quedé segundo en mi cafleya, etcétera, etcétera. Pero nos pusimos en la tarea, vamos a ver las raíces. Ninguna, oiga pues, ninguna, inclusive la mía, inclusive. Ninguna tenía raíces bonitas. Entonces, quiero que salga de esta reunión que aprendamos a cultivar raíces. A ser conscientes que si cultivamos buenas raíces, vamos a tener excelentes flores. ¿Listo? Entonces, ahí está el tema. Alejandra, otra cosita. Por lo general, cuando yo compro una mata fuera, viene con sustrato diferente, un sustrato menor, pues de número uno o dos, y a pesar de ser cattleya. Y vienen en madera más pequeñita y eso. Por lo general, yo nunca la entro de una y la tengo aquí con las otras. Yo la pongo de pronto separada en otro lugar, la dejo unos 2-3 días observándola, a ver si de pronto trae algún bicho o lo que sea. La dejo ahí y por lo general espero que termine la flor y la resiembro totalmente. Ese sustrato que trae todo, yo lo boto y le pongo sustrato nuevo para que quede uniforme, como dijo Daniel ahorita, que quede el cultivo con sustrato uniforme, porque como cuando las voy a regalar, riego todas, entonces si tienen sustrato diferente, pues unas van a sufrir más y no van a aprovechar el riego con los productos pues, que se le echan. Entonces, por lo general, casi todas están con el sustrato indicado. Es uniforme. Muchas gracias, Eduardo y Daniel, por la aclaración. Realmente, sí, yo sigo la de no juntarlas con las mías, pero esta venía ya con los crecimientos nuevos bastante avanzados y las raíces muy largas, y por eso no la cambié. Y ahora está produciendo espata, entonces hasta que no acabe la floración, no la cambio. Hasta que tengamos raíces nuevas. Ajá. Como por ejemplo, yo estoy viendo esta capilla que está aquí. Miren las raíces cómo están. Vienen todas nuevas. Esta, yo le diría a Eduardo que estaba haciendo ahora que la recién. ¿Por qué? Porque esta más grande que esta. Miremos, más larga. Entonces ya las raíces se van a empezar a salir. Yo creo que es momento de que la pase una 17 para que empiece un nuevo ciclo de flores. ¿Cierto? Ya. Listo. Es el momento de hacer. Mire esto, mire qué belleza de planta. Esto es una matica regularcita, mire esto. Aquí pues medio. Todas las plantas, el poniente, aquí nace el flor, el sol y muere allá. Todas las plantas, Eduardo, las tiene mirando el poniente. Todas las plantas las tiene mirando el poniente. Vamos para acá. Esta planta, esta otra matica chiquita, esta se llama Egyptian Queen, Potinara Egyptian Queen. Ya está muriendo un poquito la flor, pero las condiciones de la planta, excepcional. Y aquí la puedes, miren, vamos a mirar las raíces. Miren las raíces, muéstrenlas. Miren las raíces de estas plantas, absolutamente sensacionales, con un crecimiento, dos crecimientos nuevos. Aquí viene otro crecimiento acá, tres crecimientos nuevos con espata. Y con espata y fuera de eso con floración. O sea, es cuando lo que quiere decir, cuando tenemos unas plantas como las que tiene Eduardo, casi que uno podría decir que Eduardo tiene floración permanente, porque las plantas casi que ni descansan. Esto es aquí produciendo y produciendo brote para que tengamos estas calidades. ¿Listo? Es una planta nuevecita. Miren, nuevecita.
y casi que aquí termina. Miren la hoja. Esta es una alelia, creo que por el tamaño de la hoja. Purpurata. Una alelia purpurata. Mire, hojas de 40 centímetros. Y aquí viene otra. Súper bien sembrada. Estamos viendo el rizoma. Están las raíces. Está perfecto. O sea, aquí todo es sensacional. Vamos a ver esta. Mire esta belleza de Cattleya. Mire el color. Mire el brillo de la hoja. ¿Qué quiere decir? Me está diciendo, estoy feliz donde me tienen. Miremos el sistema radicular. Pero aquí le voy a decir una cosa a Eduardo, que la veo con sustrato muy chiquito. No, esto es... espérate. Ah, sí, tiene sustrato, pero... Esto es matababosas. Sí, matababosas. Aquí tenemos matababosas, sí. Y el sustrato está un poquito pequeño. Está pequeñito. Entonces, lo que pasa es que esa la compré hace poquito. Sí. Le traía la espata, floreció. Pero me toca cambiarla, no le cambié el sustrato. Todavía no ha llegado al manejo total que tiene el doctor Eduardo. Muy bien. Esta está reciente. Esta. Sí. Mira esta planta. Mira esta figura. Mire, Félix. Aquí vemos. Brote nuevo. Sí. Y aquí hizo un repotting. Mire que la planta estaba sembrada hasta acá. Sí. Y es tanto el empuje que se la está sacando para arriba. Y si vemos, como dice Eduardo, no la puedo tocar, pero vean las raíces, ahí están metidas vivas. Aquí está creciendo. Mire este brote nuevo. Mire, campeón. Más raíces. Entonces, estas son plantas que la verdad, esto es cultivo. Me encanta ver. Y realmente, ¿por qué? Porque, pero aquí no es porque Eduardo no tiene rosca conmigo y entonces voy a hablar bien de Eduardo. No, es porque aquí hay pasión, porque tiene el abono más importante que se está echando, no es el alma del bosque, es el amor y la pasión que hace Eduardo para tener sus plantas. Eso es muy importante, ¿verdad? Sí. Es así. No es solamente echarle los productos o esto, tal cosa, no, a la mata hay que cuidarla, analizarla, mirarla, que todo esté bien. Otra cosa, no hemos hablado de eso, yo veo las hojas por lo general con alguna manchita o algo sucias, les fascina el jabón azul, rey. Pues yo, en el exterior no van a conseguir ese jabón, pero pues aquí... Vamos a portar, aquí se consigue ese jabón azul rey. Yo hago una jabonadura con eso, no muy espesa y tampoco pues que quede pura agua. Y le paso con una esponjita muy suave, y le voy limpiando las hojas. Yo no sé qué trae ese jabón, pero a las matas les fascina. Eso les ayuda a fortalecer. Fuera de que quedan las hojas brillantes y verdes oscuras. Perdón, ¿qué jabón es? Ah, ok, había por ahí. No, verdad que sí. Yo les he dicho a muchas personas aquí que no utilicen mucho insecticida. Insecticida es simplemente para combatir, no para prevenir. Pero el jabón este que yo les estoy diciendo, o jabón de coco, sí es para prevenir. Ese yo lo utilizo para prevenir, no es veneno. Y después de la uno, por ya, esperas un poquito para poderla limpiar, para que haga efecto primero en la hoja. Ah, sí, es muy buena pregunta. Claro, primero, cuando hay abono foliar, pues se hace de acuerdo al programa de Alma del Bosque, y eso, y ahí vamos mirando o buscándole el ladito de que ya mañana voy a hacer el foliar otra vez. Entonces, antes de hacer el foliar, si hay alguna planta para limpiar o para mejorar, pues lo hago con el jabón. Y al otro día sí le echo el foliar, porque el foliar no le podemos dejar ni siquiera, ni el potasio, el magnesio son importantísimos. El color de las hojas. Mientras Eduardo habla, yo acaricio. Porque mire una mata como estas, tres crecimientos otra vez, lleno de brotes nuevos, lleno de raíces nuevas. Y alguien me dice, Lina, hoy están en Indonesia, por allá, yo no sé si está despierta porque son como las 11 de la noche.
pero Lina me decía que ella está feliz con las catleyas en solamente en barro. Aquí estoy viendo todo en plástico. Entonces, es entender las necesidades de la planta para manejarlas correctamente. Listo, aquí estamos aprendiendo todo. Yo tengo de pronto, pues es mi concepto, el barro excelente, las materias de barro, pues ni se diga. Pero poner una catleya en una materia de barro, pues obviamente, si en plástico las raíces se van a pegar como se están pegando aquí, que simplemente es dejarlas cuando va a haber una resiembra, yo las dejo en inmersión por ahí una hora antes, no, por ahí que 20 minutos antes, de tal manera que la raíz afloje y no vaya, en el momento de sacarla, no vaya a sufrir la mata. Cuando hay barro, una matera de barro, no se puede sembrar. Si quiebra la matera, pues muchas partes de la raíz se le van a quedar en, los, en pedazos de eso y tiene que llevar esos pedazos también en, a la esa. O sea, sí serán muy lindas, pero la mata, la limita mucho la mata. La limita. Ojo con eso, ojo con todos esos detalles. Eduardo, una pregunta. Sí. Eduardo hace cortes, por ejemplo, en una mata de este tamaño. Sí, señor. Sí, los estoy haciendo últimamente porque Daniel pasó un programa, un programita ahí en YouTube, que me pareció muy interesante y fue el de cómo hacer que la mata se reproduzca y florezca más. Entonces, haciéndole cortes cada 3 pseudobulbos, sobre todo viniéndolos de del último que salió hacia atrás. Entonces eso de los últimos del que salió, último entonces, donde va a florecer. Entonces se va uno para atrás. ¿Dónde la cortarías, Eduardo? Yo la cortaría. Si lo sueles a cortar. Yo la cortaría por aquí. Exacto. Por aquí. Al tercero, exacto. Sí, ahí. Y esas casumín. ¿Qué? Sí, claro. ¿Sí? Casumín. Más que todo, casumín. Ah, cuando le puede echar la canela, sí se le pongo la canela ahí, pues. No. Hacen. Pero en otras partes es imposible. Mientras Eduardo lo yo voy comiendo. Por lo menos el casumín. El casumín sí es importantísimo. ¿El corte se deja junto o se separa con algo? No, junto. Lo que pasa es que al cortar se para el flujo de savia hacia el húmedo, empieza al pararse la planta, como ya no pasa savia hacia el último brote, ahí va a empezar a formar una yema y ahí van a hacer un nuevo renuevo. Les cuento que ese video que hice hoy, pues hoy yo estuve ayer viendo esa planta, lleva 5 brotes nuevos en los renuevos de atrás. Y ya, eso, 2 meses después. Eso. Y eso hace que toda la parte de atrás, o sea, la parte inicial de la mata, con los subdobulbos pequeñitos y tal, la mata vuelva otra vez hacia allá. Y es que las matas caminan. Claro. ¿Y San Martín dónde es? Cerrar el micrófono que estamos oyendo, ya, perfecto. Mire este brote nuevo, mire esta matera, esta es una 12, mire este brote y mire el raicero que tiene tan impresionante. Al saber le dicen suerte. Vámonos. Vámonos por acá. Vámonos por acá. Aquí, Eduardo es demasiado bueno. Aquí, mire una idea que tiene Eduardo sembrando catleyas en teja. Entonces, la teja, lo importante cuando lo siembre es que tiene que tener un pequeño desnivel para que el agua salga. Eso es lo más importante en el momento de hacerlo. Y obviamente por debajo le hizo unos huequitos con un taladro para que no se vaya a depositar el agua.
¿correcto? Y como dice Eduardo, va poniendo piedritas sin tapar el rizoma para que la planta se establezca y le pese. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Ya. Yo voy diciendo porque es que voy aprendiendo. Ya. Eduardo, mire, pero las amarras con algo o solamente con la piedrita y el sustrato ya se quedan listas. ¿O le das como una amarradita para que no se mueva demasiado la mata cuando está en la teja? Ah. Buenos días. A ver, hay unas que las amarro, otras no, como esta no está amarrada. Simplemente con la piedra y el sustrato, dependiendo el sistema de raíces que tenga. Si tiene uh-huh. buen sistema de raíces, lo que pongo sobre la teja, las raíces. Listo, y encima sí, le pongo. Si no tiene buen sistema de raíces, sí me toca amarrarla. Sí me toca, y que es muy fácil, escoger uh-huh. de un lado al otro y ponerle alguna varilla o de esos palos de chuzos grandes uh-huh. o así. Las amarro de tal manera que le dé fuerza hacia abajo y la tenga sostenida. Eso de pronto sí se puede hacer también cuando la mata está fuera por el viento y esto, pero aquí, por más que vente, pues no está muy buen aire, pero no la va a mover. Es más, si ves, trato de cuñar también las hojas con uh-huh. el ala, que eso también le va a ayudar a sostener. Mire esta mata, mire pues. Ay, no, otra potinara. Una potinara. Esto es como la hermanita de la Egyptian Queen. Mire las hojas. Miremos las hojas primero. Miren esas hojas. Mostrate este brote nuevo, desde aquí hasta acá. Este brote, este. Mire estas hojas. Mire la flor de esta planta. Parecen bambán. Campeona, espectacular. No, ni les se nota la sustancia. Mire el brote que va a botar esta nueva florescencia en este nuevo. Aquí viene brotando otro. O sea, son plantas impresionantes que no paran de crecer. Cuando tienen la envoltura café, ¿eso se debe dejar o quitar? Mira, pues, la envoltura café. Sí, Eduardo se ve que tiene tiempo y se la quita. Si uno tiene tiempo, la quita porque yo sé que va a estar más sano y va a tener menos problemas de hongos ahí. Yo se la quito una vez pase la floración. Porque siempre de pronto se puede lastimar o mover mucho la hoja, en fin, y puede abortar. Y puede abortar la flor. Pero cuando termina, sí, la mayoría se las quito. Sí, es que tengo tus plantas muy limpias. De la mayoría se las quito. Aquí vemos otra. Mira el sistema radicular, mire esto, miren por dentro, mire el crecimiento último, todo es espectacular. Esta. Aquí vemos, vamos a poner otras las gafas, aquí vienen, vean los brotes nuevos, las raíces nuevas como vienen. Listo. Y aquí está mirando para acá, y esta, mire, esta viene floreciendo, dejémosla sin moverla como la tiene Eduardo para que la flor esté bien. De Phanelopsis, lástima que no sabe un poquito, pero bueno, ahí se ven unas flores preciosas. Lleva florecida casi 6 meses.